todos mis amigos y amigas conciudadanos del Cantón Puerto López. Hemos venido trabajando en varias campañas médicas y seguimos trabajando con esta campaña médica venida desde Riobamba, con médicos especializados. Lo que queremos lograr, lo que queremos que estamos trabajando en el Cantón Puerto López, en estas campañas masivas, porque han sido continuas diferentes campañas, entonces lo que queremos que la ciudadanía, que los niños, que los adultos, que las personas mayores acudan a diferentes especialidades de médico que tenemos, a que sigan el proceso de su enfermedad, una vez vista, porque también damos el seguimiento. Entonces lo que queremos es que Puerto López esté bien de salud, que nuestros conciudadanos del Cantón Puerto López estamos preocupados principalmente en la salud, porque para el trabajo tenemos que estar con salud, para dar rendimiento. Eso es nuestro objetivo. El objetivo del alcalde Javier Pincay, nos hemos comprometido en la salud. Estamos trabajando por la salud. Por eso han sido estas campañas, como vuelvo y repito, masivas, porque hemos tenido con diferentes instituciones la campaña de salud. Van a estar toda esta semana desde el día 9, hoy día lunes 9 hasta el 13, toda esta semana van a estar médicos de Riobamba con esta Fundación Omar Mosquera. Vamos a estar en la parroquia Machalilla el día miércoles, vamos a estar el día jueves en Salango y queremos extendernos hasta Las Tunas. Entonces, según el cronograma y la cantidad de personal que se venga a hacer atender, nos extendemos hasta Las Tunas posiblemente. Pero toda esta semana hacemos un llamado a la ciudadanía del Cantón Puerto López, a nuestros hermanos del Cantón Puerto López, que se den cita aquí en el Centro de Desarrollo Comunitario para que se vengan a hacer atender. Hay psicólogos, lo que es optometría, obstetriz y, bueno, otras especialidades más que tenemos, pero esperamos que la ciudadanía venga. Ya estamos coordinando para que las personas se vayan a inscribir allá en Machalilla con la Junta Parroquial, sí, y lo mismo en Salango, para trasladarnos hasta allá. Entonces es una campaña médica donde no se cobra una consulta, donde los medicamentos son gratis. Entonces esperamos que la ciudadanía concurra y venga a hacerse atender.